Hola, como siempre un gusto que nos acompañes. Y con este video terminaremos de hablar del control preventivo. Y hemos hecho un recorrido por diversas maneras justamente de controlar preventivamente a las algas, a las malas hierbas, a los insectos, a los ácaros, a los caracoles y babosas. Y ahora veremos algunos controles preventivos contra hongos, bacterias y virus. Empezaremos con los hongos. Y como ya habíamos mencionado en algún punto, pues una gran división son los hongos unicelulares y los pluricelulares. De estos, ya dijimos, pues no vamos a hablar porque no atacan a nuestras plantas. Aunque recordemos que de estos, pues están los muy sabrosos y comestibles, los alucinógenos y, claro, los realmente tóxicos y venenosos. Pero bueno, con respecto a nuestras plantas, los hongos que las atacan, todos son unicelulares, es decir, una célula es un individuo y basta una para replicarse y formar grandes colonias que efectivamente nosotros las vamos a observar como manchas. De estos hongos, pues hay también de los unicelulares que atacan a nuestras plantas, tenemos de dos tipos, los superficiales y los que sí están dentro o que sí se instalan dentro de nuestra planta. Pero he de comentarles que esto de los hongos unicelulares es un tema muy extenso y las especies sobrepasan por mucho, pero por mucho, a los hongos pluricelulares. Realmente esto de la gran cantidad de especies es uno de los problemas cuando estamos cultivando, es decir, identificar qué tipo de hongo es, dado que, por ejemplo, pues ya hay muchos fungicidas específicos para toda una familia de especies, como el caso de la familia Ericifasae, que tiene cerca de 28 géneros y más de 100 especies. Así que ya hay un fungicida específico, pero para estar seguros tenemos que mandar a hacer un análisis fitopatológico que nos confirme, dado que puede ocurrir que si no identificamos bien y el hongo que está atacando a nuestra planta no pertenece a esta familia, pues poco le va a servir este fungicida específico que estemos aplicando. Y claro, se busca la especificidad para acabar justamente de manera específica con un tipo de hongos y no causar daño a otros organismos. Porque claro, también están los fungicidas de amplio espectro, pero estos, justo como su nombre lo dice, pues acaban con un gran número de hongos unicelulares, entre los que están los agresivos o los que atacan a nuestras plantas, pero pues también va a acabar con algunos hongos benéficos, como todos aquellos que forman las micorrizas, ¿sí? O como por ejemplo, pues también va a terminar, si tenemos por ahí alguna tricoderma, pues también va a acabar con ella. Y les platico un poco, las micorrizas son asociaciones simbióticas, mutualistas, de ayuda mutua, entre algunos hongos del suelo y las raíces de las plantas. Cuando se forman estas asociaciones, ambos, el hongo y la raíz, se ven beneficiados. El hongo ayuda a la planta a obtener nutrientes, incrementando la tolerancia de la planta al estrés hídrico y por ocupación del espacio controla algunos otros patógenos, ¿sí? Por eso esta es la ayuda que proporcionan estos hongos. Y a su vez la planta proporciona al hongo restos de raíces muertas o material con alto contenido de carbono que es el alimento para el hongo. Y en el caso de la tricoderma es un hongo que coloniza el suelo, ¿sí? Es muy territorial por así decirlo, y no va a permitir que otros hongos proliferen. Pero bueno, si nosotros aplicamos un fungicida de amplio espectro, dañaremos a estos organismos, tanto a micorrizas, tricodermas y algunos otros, así que es por esto por lo que se busca la especificidad de un fungicida, para atacar a algunos hongos y a otros no. Así que, como vamos viendo,
conforme es más pequeño el organismo que tenemos que controlar, pues si se dan cuenta se vuelve más compleja la cuestión. Por eso, aquí en el CTH, nuestro lema es: siempre es mejor prevenir que lamentar. Y claro, aunque es un poco más complejo el control preventivo, dado que una espora, pues ya nada la detiene. Tendríamos que tener una instalación muy compleja con filtros sanitizantes de aire y cosas que en particular solo he visto en instalaciones que se dedican a la micropropagación o clonación de plantas. Pero para nuestros cultivos, pues definitivamente sería muy costoso implementar controles de esta manera. Así que debemos estar conscientes que siempre está latente la posibilidad de que una espora esté acechando a nuestra planta. ¿Y cómo se instala una enfermedad fungosa en nuestra planta? Veamos un poco más de cerca. Las esporas pueden estar sobre las hojas de nuestras plantas por mucho tiempo, sin causar ningún daño, pero cuando se dan las condiciones climáticas específicas de alta humedad relativa, poca luminosidad y una temperatura adecuada que oscila entre los 7 a 11 grados centígrados, más o menos para la mayoría de las esporas, entonces esta espora empezará a echar sus hifas, que podríamos considerarlas como sus raíces, ¿no? Pero pues no son raíces, son hifas. Y entonces estas hifas o tubos digestivos se van a insertar en la planta y el hongo va a empezar a vivir, mantenerse y desarrollarse de los nutrientes de nuestra planta. Y es cuando decimos que ya, pues nuestra planta está enferma. Así que uno de los primeros controles preventivos contra enfermedades fungosas es el control de las condiciones climáticas. Y no tenemos que controlar las tres, luminosidad, temperatura o humedad. Basta con que podamos controlar una y así evitaremos que justamente se conjuguen las tres condiciones favorables para la aparición de enfermedades fungosas. Así que o controlamos la temperatura, que puede ser con una buena aireación de nuestro invernadero por las noches, o controlamos la humedad relativa, o controlamos la luminosidad. Hay algunas personas que utilizan luz por las noches, no nada más para reforzar el periodo lumínico de la planta, sino también con estos fines preventivos contra hongos. Otra manera de prevenir enfermedades fungosas en nuestras plantas es cubrir a nuestra planta con alguna sustancia a la cual la punta de la hifa sea vulnerable. Se ha visto que efectivamente las puntas de las hifas son muy sensibles a sustancias que contengan azufre, cobre o zinc. De hecho, hay muchos fungicidas preventivos a base de estos elementos. La cuestión es que una vez que nosotros se los pongamos, la planta los va a metabolizar, los va a considerar como nutrientes y los va a absorber a través de las hojas. Por eso hay que reponerlos con cierta periodicidad. Por lo regular se recomiendan 2 o 3 veces por mes en época de alta presión, es decir, cuando es época de lluvias o que la humedad relativa es elevada, y 1 o 2 veces al mes cuando la humedad relativa es baja y estamos en época, pues, por así decirlo, de secas. Y claro que este control pierde eficiencia si, por ejemplo, cae una lluvia fuerte y lo deslava. Por eso muchas veces consideran que el aplicar estos fungicidas preventivos pues no tienen gran efecto, pues porque también hay que considerar la acción de la lluvia. Y aquí hay que hacer la aclaración: cuando utilizamos estos fungicidas, van dirigidos a la hoja de nuestra planta. Bueno, van dirigidos a la hoja y en sí a todo el exterior, a toda la superficie exterior de nuestra planta, y no van dirigidos al suelo, porque si nosotros los dirigimos al suelo, pues también podrían acabar con estos hongos benéficos que decíamos.
pero para los hongos que se pudieran encontrar o instalarse en el sustrato, de manera preventiva están los hongos colonizadores, como efectivamente ya lo dijimos, la tricoderma. Estos hongos efectivamente colonizan e impiden que otros hongos se instalen en nuestra planta. Y aquí, pues también, de manera preventiva, entran ciertas medidas culturales, como el considerar una adecuada densidad de población para permitir una buena aireación. Y también otra medida preventiva es asegurarnos que nuestro material vegetativo viene libre de enfermedades fungosas, bacterianas o virales. Y también es una manera preventiva el tener cuidado en el manejo. Y una ventaja que tenemos al poner en práctica estas medidas preventivas contra enfermedades fungosas es que al mismo tiempo estaremos previniendo contra enfermedades bacterianas, ya que estas también son sensibles al azufre, al cobre y al zinc. Pero recuerden que estos elementos también están relacionados con la nutrición, como ya lo vimos. Así que en resumidas cuentas, nuestras medidas preventivas contra las enfermedades fungosas son el control de nuestras condiciones climáticas, el aplicar algún fungicida preventivo, recuerden, a la planta, no al suelo, y si es al suelo, pues un hongo colonizador, y nuestras prácticas culturales de manejo. Y ahora, viendo el control preventivo contra bacterias, que bueno, si la clasificación y taxonomía de los hongos es compleja, pues la de las bacterias es infinitamente mayor. Les comento que hay más de 2 millones de bacterias identificadas. Entonces esto abre de manera muy importante el abanico de posibilidades, ¿no? Bueno, claro, dentro de estos 2 millones de bacterias identificadas, pues están las buenas y las malas, ¿no? Ya también en algún punto hablamos de eso. Al igual que con los hongos, las bacterias podemos encontrarlas en cualquier lado. Y la manera más común en la que atacan a nuestras plantas es que estas son inoculadas por los insectos. Así que una buena manera de evitar a las enfermedades bacterianas, pues es mediante el control de los insectos, que son pues vectores de bacterias y también vectores de virus. Así que para prevenir a las enfermedades bacterianas, además de las medidas anteriormente mencionadas, como las que decíamos que son medidas de ciego, y el control de insectos, pues estaremos previniendo contra las enfermedades bacterianas. Y finalmente están los virus. De estos, independientemente de la cantidad que haya, sí, pues hay muchos, pero también hay que considerar que constantemente están mutando. Y como todo lo relacionado con los virus, pues es un reto controlarlos. Aquí la cuestión es que los virus que atacan a nuestras plantas se propagan a través de los insectos. De hecho, son muy graves los daños que causan los insectos, pero desde un punto de vista muy particular, el hecho que los insectos sean vectores de virus es el riesgo más grave que representan estos, los insectos. Y solo hay dos controles preventivos. El primero, y obvio, es el control de insectos. Y el segundo es conseguir material vegetativo resistente. Y esto de la resistencia a enfermedades, pues el dato exacto solo nos lo puede dar el proveedor de plántula, o en su caso el proveedor de semilla. Y claro, que nosotros mismos pues no también los vayamos a propagar, ¿verdad? Y resumiendo un poco sobre todo lo que hemos hablado del control preventivo, una estrategia fácil podría empezarse con 1. Informarnos sobre los tipos de plagas y enfermedades que hay en nuestra zona e investigar sobre sus necesidades, comportamientos, estados larvarios, en fin, ¿no? O sea, recabar la mayor cantidad de información posible
lo que nos va a permitir determinar un plan de acción, y esto lo habíamos hablado un poco, sobre la oportunidad de ejercer un control. Si nosotros aplicamos un control en el momento oportuno, vamos a tener muchas mayores posibilidades de éxito que si lo aplicamos, pues ya, una vez que vemos ahí el problema. El segundo paso sería poner cercos sanitarios, ya lo dijimos, con plantas atrayentes y repelentes, poner algunas barreras físicas, como las mallas, utilizar trampas y poner estas líneas perimetrales que finalmente pues son como el mensaje de por aquí no pases, ¿no? Pero dijimos con caldo bordelés, con ceniza, etcétera, alrededor pues de todo nuestro cultivo o del área que queramos proteger. El tercer paso sería tener nuestras prácticas sanitarias en el manejo. Esto es pues meramente, ya lo decíamos, por eso es control preventivo. Y el cuarto paso sería verificar nuestro material vegetativo. No vayamos a propagar nosotros mismos. Esto es una práctica común y créanme lo que es un poco más serio de lo que aparenta, ¿no? Que de repente decidimos propagar fresas, tomates, lechugas, cebollas y no sabemos realmente si este material vegetativo tiene alguna enfermedad. Esa es la recomendación. Y con esto terminamos este breve recorrido por lo que ha sido el control preventivo. Ya dijimos, el control curativo es otra cosa, esto ya es efectivamente qué acciones podemos tomar una vez que vemos a nuestras plantas enfermas. Y de esto también, ya lo comentamos por ahí, con mucho gusto los resolveremos puntualmente en cada caso aquí en los comentarios de YouTube. Y para la identificación, insisto, les recuerdo que tenemos en nuestra página www.hidroponia.org.mx, en la sección de artículos técnicos, pues todo este despliegue que hemos hecho sobre el recorrido de nuestras fresas. Aquí concentramos todos los temas que hemos visto de fresa, incluido el apartado de identificación de insectos, enfermedades fungosas, enfermedades bacterianas y enfermedades virales. Este apartado pues no está aquí en los videos de YouTube, pero recuerda, lo puedes consultar en nuestra página de www.hidroponia.org.mx y que pronto tendremos la sección de algún otro cultivo. Así que seguro que surgirán varias dudas al respecto y ya lo sabes, aquí estamos con mucho gusto para darte nuestra opinión. Y para nuestro próximo video vamos a iniciar con el tema de poscosecha. Así que nos vemos en el próximo video.